espacio, están todos amuchados acá, y yo hay un montón de lugar. Taller del Frente de Artistas del Borda, le llamamos espacio de desmanicomialización, las experiencias desmanicomializadoras, para los que no saben, lo que se ha puesto en práctica hasta ahora es el cierre de los manicomios, de estos hospitales psiquiátricos monovalentes, como le llaman, y se convierten en pequeños centros de salud mental en un territorio determinado, donde las internaciones son muy cortas, 10, 12, 15 días, con tratamientos ambulatorios, con cooperativas de trabajo, con subsidios, en fin, siempre desde el Estado, ¿no? Garantizando que este dispositivo es el Estado que se hace cargo. Nosotros lo que intentamos en esta mesa es poder leer materiales, reflexionar sobre esos materiales, ir tomando conciencia de estas experiencias para, en lo posible, después ser protagonista de algún cambio futuro en el campo de la salud mental. Yo pienso que los talleres del Borda de despanicomialización son un paso previo a participar, a que nos den un lugar en la sociedad. Es un paso previo. Pero la sociedad todavía no conoce demasiado estos talleres, todo este trabajo que arma la desmanicomialización. Y yo pienso que si uno se abre de a poquito y puede abrir la atención de la sociedad hacia nosotros, va a ser muy importante y cada paciente y cada ciudadano va a entender el trabajo que está haciendo este hospital y otros hospitales. Cuando yo empecé a entrar al Frente de Artistas, aparte de buscar un lugar social, que yo tengo, a diferencia de lo que se hace comúnmente en un pabellón, que cuando entra alguien de afuera no le dan bolilla y se cierran en lo suyo, yo al revés, le doy bolilla porque todas las
las ideas sirven, aunque sea en ese momento que no te sirvan y la tengas que archivar, en otro momento de tu vida te va a servir. Entonces, una de las cosas que me empezó a gustar del Frente de Artistas es que podía usar la cabeza. Bueno, en principio yo soy nuevo, tuve una semana acá, espero que no dure mucho. ¿Estuviste viniendo a algún taller? No, es la primera vez, me enteré por un afiche que vi ayer. Ajá. Y me interesó mucho lo de la desmanicomialización, que tiene que ver también con las cosas a las que me opongo, como la medicación a ultranza, como que un tipo te llega, le mete un jeringazo así que te deja 2 días tarado, o medicarte de más. A mí me medican de más cuando no necesito. Yo acá en el hospital, yo vine hace 24 años y yo no conocía el intermedio del Frente de Artistas. Acá me invitó Juliana. Mi enfermedad es que, por ejemplo, yo cuando vine acá nuevo, yo dormía bien, pero cuando duermo sueño con muertos y cosas raras. Y el Frente de Artistas me ayuda mucho. En realidad encontré un compañerismo bárbaro en el Frente de Artistas. Es decir que me encuentro que me quieren en el Frente. Los barcos venían con tanques, esto, el otro, apilados.